señores, ahora sí, esto acaba de iniciar. San Felipe contra Bancruz Piraí. Pelotazo. Sigue Mario. Pelota fuera. Que vaya el número 9 de Céspedes. Sorprendió a todos, había quedado solo y muy inteligentemente. La gira por arriba de Cortés marca el primero. En 5 minutos del primer tiempo, Bancruz 1, San Felipe 0. Se equivocaba Segovia, ojo, le queda Moreira. Saque de meta para San Felipe. Arqueaba el abogado. Va el abogado. Felipe lo marcó, pero mira, jugado casi el tiro libre en 25 minutos. Empata el duelo. Esto está 1-1 y René, momento de hidratación. ¿Y qué momento llegó? Del primer tiempo. Kevin Ruiz con el pelotazo. Lo busca a Cuellar. La pelota le va a quedar finalmente al portero. Y quedándose el 8. 17 camas ahí. La pelota va para Moreira. Mete el centro Moreira. Se empieza a finalizar esta primera. Pelotazo largo, le va a quedar a Procchio. Le queda Alexander. ¡Alexander Procchio! Luis Saga en dos oportunidades. Pelota elevada para Arteaga. Va llegando Juan Pablo. Sigue Juan Pablo, se mete en el área. Puede ser Juan Pablo con el centro. ¡Este es Roca! Se lo acaba de robar Darwin Rojas. Mete el centro al área. Céspedes, Céspedes, Céspedes. Daño para Segovia, está habilitado. El 0-9 en este Segovia. Puede meter el centro, Segovia. La vaca, abogado. Palo, Cuellar. Un rebote. Gol de San Felipe. Sin. Marca el segundo San Felipe en 6 minutos del segundo tiempo. San Felipe 2, Bancruz Piraí 1. Vamos a ver a quién se va finalmente el árbitro entre Cuellar y Procchio. Pero lo cierto es que esto es 2-1 para San Felipe. Que es 1. Ahora vamos a averiguar quién será más. Le va a quedar a Procchio. Puede ser acá. Sí, Alexander. El pase va para Serrano. Puede ser Serrano. No le bajó nunca Serrano. Definió a la mesa. Se viene el centro. Céspedes. El rebote. Gol. De Bancruz Piraí. Lo hizo más ahí marcando el empate. Pone el 2-2. Tras el buen cabezazo de Céspedes. No pudo en la primera instancia Cortés. Y estuvo muy atento más ahí para que en 18 minutos iguale las cifras. Y esto está 2-0. Toca la pelota por la izquierda, mira Miranda. La toca para Moreira y puede ser acá. Mete el centro Moreira. Cortés que ataca esa pelota y se le cae en el palo. Nerosa. Seguramente el puesto de 10 en virtud a mí no se va a funcionar. Roca Trevi. Se viene el tiro de esquina, lo va a hacer Segovia. Le queda Procchio. Este tiro Ruiz mete la pelota nuevamente al área. Cabeceaba finalmente. Toca para Rivero. Cuellar. Lindo pase para Segovia. Puede ser acá. ¡Va Segovia! ¡Pelota elevada! ¡Lo tenía Segovia! Pase de Luis. Va Wilson Cuellar. Sigue Wilson luchando. Cuellar repega el arco. Beizaga nuevamente. Dale años. Mete el centro. Le queda Cuellar. Puede ser acá. ¡Carrasco! ¡Upside, señoras y señores! Y ahí esto frena. Flores. Toca para Arteaga. Toca para Alexis. Este era Procchio primero. Le hizo bien Alexander. Puede ser acá. Sigue Alexander. ¡Va Procchio! ¡Gol! ¡Gol!
Alexander Procchio, 43 minutos del segundo tiempo, y habíamos dicho, faltaba una más, y sí, Alexander a los 43 pone el 3-2 para que San Felipe le esté ganando a Banfield. Sí, se van a echar por la reacción. Sí, ya tenía amarilla. Ya tenía amarilla Hurtado, toda la amarilla, expulsado el volante de Banfield ahí, toca Guillermo Flores. Y ahora sí, señoras y señores, ganó San Felipe. Ganó 3-2 en un partido infartante. Y señor...